Bueno, estamos acá en Villa Lisa, es una ciudad al este de Entre Ríos, donde vinimos a hacer la capacitación. Así que ya estamos acá preparándonos a un día, tenemos todo listo. Hoy estuvimos haciendo todos los preparativos para que todo esté muy lindo. Adentro es espectacular. Acá arriba de la parte de la oficina de turismo. Y la verdad que la ciudad es muy linda, está bueno. Así que ahora vamos a pasear un poquito, vamos a hacer un poco de filmación. Y mañana se viene lo lindo. Mañana vamos a meterle con la capacitación de MN1 y seguramente vamos a venir en otro momento para hacer mecatrónica nivel 2 lleno, está todo el cupo completo. Ya nos avisaron que más de 20 personas no entran, así que ya nos dijeron, más de 20 personas no entran y no podemos meter más, así que para la próxima. Martín Sosa Nieves, estamos haciendo los certificados para aquellos que están haciendo el MN1 en la ciudad de Villa Lisa. Certificate. Y Luis Alfonso González. Y a las 10 y 4 minutitos, bueno, estamos recibiendo, venimos anunciando que mañana llega a Villa Lisa todo automotor, todo automotor.com, pero en realidad para preparar todo para mañana, y luego Miranda está acá, Villa Lisa, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, un poquito más cerca del micrófono, te voy a pedir. Bueno. Ahí está. Entonces nos contás, porque ya hubo consultas acerca de qué es esto de electrónica del automotor, todo automotor en Villa Lisa, una serie de encuentros y de clases que comienzan, qué es lo que va a pasar son mañana. Capacitaciones. Uh-huh. O sea, nosotros damos capacitaciones en distintos lugares. Una cosa es todo automotor, que es mi página. Ajá. En realidad es un canal de YouTube. Y bueno, nosotros venimos, siempre tenemos. ¿Puedo hacer el saludo que normalmente hacemos? ¿Cómo no? Hola cibernautas, autobots y todas las flores y faunas que andan dando vuelta por ahí, y de Cyberspace. Estoy muy contento de estar acá en la ciudad. Nos tocó acá en Villa Lisa. Y en realidad, pues, buscando lugares para hacer el curso, encontramos un lugar que es un coworking que hace acá la oficina de turismo, creo que es. Está así, sobre la oficina de turismo. En la oficina de turismo, claro. Arriba, ¿no? Sí, exacto. Nosotros no fuimos todavía, por eso estamos... Ajá, es un espacio municipal que sí. Está justamente en la planta alta de la oficina de turismo. Bueno, ahí nos dieron el lugar para hacer esta capacitación. Uh-huh. Y bueno, va a venir, más de la mitad son gente que viene de Uruguay. Y la otra parte de distintos lugares, incluso de acá, y de distintos lugares de Villaguay y localidades más vecinas, digamos. ¿En qué consiste la capacitación? Es mecatrónica. La mecatrónica, te explico un poquito, es la electrónica aplicada en los vehículos. O sea, nosotros teníamos los autos, como ya los conocemos, y los mecánicos tradicionales, que nos arreglan todos los problemas de los vehículos. Después tenemos electromecánicos, cuando ya teníamos un problema de un alternador, por ejemplo, y demás. Y a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió poner una computadora dentro de un vehículo que maneja la inyección del motor. Uh-huh. Y que luego se empezaron a agregar otros módulos adicionales que son otras computadoras. O sea, como no le bastaba con una computadora, le empezaron a meter varias computadoras. Y como tampoco le bastó y quería complicar más la cosa, las empezó a comunicar entre ellas a través de una red de datos similar a las redes de computadoras que hay, que normalmente usamos. Claro. Eso es la mecatrónica. Es algo, es como una actividad bastante novedosa que difiere del ya lo que es el universo de la mecánica. Uh-huh. Y para esto llega la capacitación para quienes sobre todo no entraron en ese sistema más a tiempo. Claro, porque es como que va a contracamino esto, ¿no? O sea, la electrónica es la electrónica acá y en cualquier lado. O sea, para arreglar una computadora necesitas saber de electrónica. Para arreglar un TV LED, lo mismo. Y esto no sale de... no es diferente, es lo mismo, lo único que está aplicado dentro de un vehículo. Entonces, esa rama es la que nosotros apuntamos hacia la gente que no pudo entrar en ese tren, digamos, de la electrónica, porque es bastante complicado. De hecho, que si alguno me está escuchando y es electrónico, técnico en electrónica, sabe que es una carrera aparte, o sea, necesita entre 4 a 6 años nada más que para ser técnico en electrónica. Y en este rubro, nosotros no somos técnicos en electrónica, sino que somos mecánicos o electromecánicos, y muchos quedaron en la mecánica tradicional y no pudieron insertarse totalmente más que en la inyección electrónica, que sería lo que hasta ahora conocíamos mejor. Entonces, lo que estamos tratando es de divulgar eso, primero porque es una excelente fuente laboral, que a futuro va a ser más todavía, porque esto cada vez es más avanzado, cada vez hay más cosas, cada vez se le ponen más computadoras dentro de un vehículo.
cosa que los usuarios normalmente no saben que existe, porque uno se sube, pone la llave o aprieta un botón y va. O sea, no. De hecho, está diseñado justamente para eso, para que el usuario ni se entere de que eso está dentro del vehículo, y son todas normas de seguridad, cosas que dan confort y seguridad principalmente. Claro, hasta que algo deja de andar y se nos termina el mundo como usuarios. Diego, el curso, la capacitación, ¿la das vos? Sí, la damos acá. Uh-huh. Arranca a las 9 de la mañana, termina a las 4 o 5 de la tarde. Ya está completo el cupo, no hay lugar, por si alguno quiere hacer, no tenemos el espacio ese ya. Uh-huh. Pero obviamente una vez que venimos a un lugar, luego tenemos que seguir viniendo, porque son distintos niveles. O sea, no es que con un solo curso uno puede captar toda la información. Entonces, se van haciendo distintos niveles. Uh-huh. Mañana es el primero, entonces. Mañana es el primero. Bien. ¿Y con cuánto tiempo de pausa entre medio vuelven para el segundo? Eso es bastante relativo. Ahora, por ejemplo, tenemos una gira que elegimos esta ciudad como primer punto de partida, uh-huh, para este año. Y ahora, luego, se hace toda la provincia de Córdoba. Y termina la primera etapa el 28 de abril en la ciudad de Neuquén. Así que de ahí ya tenemos un mes más para recorrer una parte de la Patagonia y volver en junio con otros cursos. Así que por ahí pasan 2 o 3 meses hasta que se vuelve a repetir. Claro, ¿y cuando vuelven se puede sumar gente que no estuvo en este primer encuentro? Obvio, sí, se puede hacer que alguno que no pudo hacer el 1, lo haga haciendo 2 fechas. Ahí está, porque estoy pensando en el que ahora está escuchando y se quisiera sumar, pero no hay lugar para este primer encuentro. Exactamente, lo puede repetir la próxima vez, se hacen los 2, o sea, el 1 y el 2. Bien, o sea que se puede tomar contacto para ir como quedando en relación con ustedes y sumarse al próximo. Exacto, sí. Ajá. Pueden visitar la página también para estar todo el tiempo enterados, que si querés la puedo decir. Sí, cómo no. www.todoautomotor.com y si no, cualquier red social es @todoautomotor. Claro. ¿Alguna condición básica, algún nivel de estudio básico para hacer la capacitación? No, que tengan ganas. Muchos me preguntan eso. De hecho, por ejemplo, este es el primero de los años que nos encontramos con chicos, o sea, con menores de 18, 15, 16, 17 años, que los padres, como les gusta, los quieren anotar. Al principio no sabíamos qué hacer porque es como que no sabíamos si iba a poder. Pero como esta primera etapa, que es el MN1 y el MN2, arrancan de cero, dijimos, ¿por qué no? O sea, mientras tenga las ganas y lo pueda comprender lo que sucede, lo puede arrancar, de hecho, hasta mejor todavía. Sí, sí. Aparte, si les gustan, los chicos ya están, digamos, con la cabeza en esta nueva era. Sí, alguna vez se cree que no, pero es como que esas cosas las agarran mucho más rápido que nosotros. Tal cual. Bueno, y los grandes igual se ponen a tono. Sí, eso es lo bueno. Uh-huh. La gente grande que tiene ganas, o sea, eso también nos sorprende todos los días. O sea, que viene gente que ya podría decir, mira, ya no hago más nada. Y sin embargo, quieren, dicen, no, yo quiero aprender porque yo me quiero estar a tono, no puedo estar fuera de esto, de saber por lo menos lo que pasa y de poder diagnosticar este tipo de problemas. Uh-huh. Es una herramienta laboral y de superación. Sí, sí, uh-huh, exactamente. Diego, entonces, todoautomotor.com. Sí, www.todoautomotor.com. Y mañana los que ya están anotados ya se encuentran en el coworking. En el coworking, sí, vengan tranquilos, con algo para anotar. Vamos a, ahí se hace un break a media mañana donde se toma café, té o cualquier tipo de infusión. Y se come, y al mediodía también ahí dentro, cosa que alcance el tiempo completo para poder cubrir esa primera etapa. Bueno, que sea con éxito este primer encuentro y que quede el contacto para los demás, los que ahora están escuchando y se quedan con la espina. Buenísimo. De sumarse. Sí, exacto. Gracias por la visita. No, gracias a vos y gracias a todos. Diego Miranda, entonces, con nosotros. Presentó. Ahora sí, ¿verdad? Pasado vos y toda la flora y fauna que mandó el joven y el recibe de pez. Eso es lo que hago. Y increíblemente me agarro. Y después se bueno, cada uno tiene su huella. Sí, claro. Yo ya vi talleras, les contaba a los temas, en noviembre del 2022 estaba en San Martín de Santo. Y nada, duré re bien hasta el último día y ya dije, no quiero saber más nada del taller. Y cerré y había cerrado para nunca más abrir más nada. ¿Ves? Lo sumo que me abría una boticería, ¿ves? Pero no, tampoco era plan. Y dije, bueno, me voy a tomar un año sabático. Y lo peor que puedes hacer en la vida, no se lo recomiendo a nadie. O sea, los primeros 3 meses decís, ah, qué lindo, boludeas bastante acá. Pero si vos estás acostumbrado al taller, es una cagada estar sin hacer nada. Te volvés loco, o sea, te caga la cabeza. Entonces lo mejor es estar haciendo cosas. O sea, cosas. Así que seguí haciendo cosas de taller, alguna otra cosa. Y después, bueno, empecé a dar los cursos. Y así vamos, por lo menos vamos por todos lados. Y me entretenés. Y le enseño a alguien algo que pueda enseñar, y yo también. Yo siempre es recíproco, porque de todos aprendemos. Para mí, lo que nosotros aprendemos es colectivo. O sea,
sea, si te lo llevas a la tumba no sirve para nada. Ahí vamos a arrancar con esto. Pero tengan un poquito de paciencia porque es para liberar lo que todos sabemos, ¿eh? Si tienen alguna consulta, me preguntan directo, sin vuelta. La diferenciación entre la corriente alterna y la corriente continua. Y es una corriente que, no, que tiene fases, pero no tiene polaridad. O sea, cualquiera de las dos fases es positiva y es negativa al mismo tiempo. Todo lo que veamos respecto al electromagnetismo, o a la corriente, o a la energía, como lo queramos llamar, siempre hay que verlo no de un solo lado, sino que hay que verlo de dos maneras distintas. A todo esto siempre se le dice que es como si fuera las dos caras de la misma moneda. Entonces, dependiendo del estado de esa energía, es como la vamos a ver o por dónde circula. Entonces, la dibujamos así. Es porque este es el vaivén de los ciclos. En algún momento es positivo y en algunos momentos es negativo. Y la corriente todo el tiempo va y viene. Está todo el tiempo yendo y viniendo. A eso se le dice ciclo, y es la medida entre las dos cúspides, ¿no? Y esa es la frecuencia de trabajo del alterno, ¿no? Unos 50 Hz en este país. Normalmente en Latinoamérica se trabaja unos 50 Hz, 60. Va variando en el mundo dependiendo de lo que necesitan. Pero siempre coincide que ese vaivén, ¿no? En este caso son 50 ciclos por milisegundo, lo hace 50 veces. O sea que todo aquello que funcione con alterna, hoy las lámparas LED, por ejemplo, ya no, pero las viejas lámparas de afinamiento parpadeaban 50 veces en un segundo. Nosotros no lo vemos porque está sincronizado con nuestra vista. Hacemos una fotito, estamos muy aplaudidos. ¿Cómo no se carga? Cuando muchos tienen que pasar. Sebastián, la abuela, ¿la recuerdan? ¿Sí? Alejandro, Sebastián Villas.